Pues con mi asociación entré en contacto pues a través de mis hijos y de mis nietos. O sea, ya los conocía la labor que estaban haciendo en Murcia, pero realmente en contacto fue a través de ellos. O sea, empecé pues también llevándolos en alguna ocasión a terapia, recogiéndolos, y luego también pues he participado en los encuentros de abuelos que han organizado la asociación y después Plena Inclusión.